No hay problema. La caja negra, Evermera. Bueno, siendo de Arroyo Seco, ¿por qué no fue Aguado, Aguado de repente? Bueno, no lo fui porque me fui de muy chico. Muy pequeño. Sí, 5 años tendría. Pero fui de Arroyo Seco, nacido allí, frente al Jardín de Infantes, a la vuelta de Enriqueta Conti Riquet, o sea, General Luna y Zapicán. Uh-huh. Así que mi niñez fue allí, mis primeros amigos fueron allí. Mi colegio divino fue el Jardín de Infantes, donde conocí a todo, incluso una amistad entrañable con la gente que era encargada de la limpieza del colegio. Porque como el colegio quedaba abierto, yo cruzaba de tanto en tanto a tremendos patios que había allí y la señora que estaba allí, que tenía 2 hijas encargadas de toda la limpieza, me dejaba ir, por supuesto. Iba al colegio y después, fuera de hora, ellos vivían en el colegio. Así que yo me crié en el Arroyo Seco y dentro del Arroyo Seco, adentro del colegio Jardín de Infantes. Qué bueno. Con todos los cariños y las familias y los vecinos de la época aquella, que hay que trasladarse un poco a lo que era la vida de un barrio. Lo que me dijiste tú de Aguada, de Goes, Montevideo, también. Toda gente que estaba allí en la vuelta, con una pasión por el básquetbol grande. Bueno, un tío un poco lejano mío fue tesorero de Aguada. En aquellas épocas, te estoy hablando, y familias así de los Mera, en Aguada estuvieron primos de mi padre. Pero yo no tenía idea del básquetbol, nada más que ir a verlo. Y al primer equipo que fui a ver acompañando a una pareja de novios que en aquella época no podían andar solos, yo tenía 5 años, era Goes. Iba a ver a Goes, y me acuerdo clarito de Sabini, de Vitureira, de Páez, bueno, no te quiero nombrar más, pero porque por ahí tengo que escarbar mucho en la memoria. Y me gustaba ir a ver. Después vi a Huasco, a Delipiani. Así que una inclinación de barrio inicial, uh-huh, número uno, de niñez, fue ver a Goes. Por esta presión que tenía de acompañar a esos novios, nada más, ¿no? Porque sabía lo que fuera. Y después no pensaba de hacer deporte, más que ¿no? poca cosa, poco movimiento. Más que en una vuelta yo tuve un pequeño, ponerle paréntesis, de crecimiento, porque había tenido reuma, teniendo 3 años o 4, yendo a ese colegio. Entonces hubo la necesidad de cuidar un poco porque podía afectar el corazón y todas esas cosas en los desarrollos. Y aconsejaron que los aires del Prado iban a ser bien. Entonces, yo te hago esta historia que de repente no va a cambiar, porque es lo que digo siempre, es mi historia. Así que mi disculpas para quienes lo encuentran repartida. Pero significó el traslado de la familia. De toda en la procura familia. de ese lugar saludable, sí, que donde el niño se iba a oxigenar. A oxigenar. Yo tenía 2 hermanos, uno lo tengo en el alma, el otro en la tierra, y una hermana. Y jugamos los 3 en el mismo equipo. Exacto. Entonces, ellos se vinculan primero a Estocolmo. Ellos se vinculan primero en Estocolmo, después de haber jugado fútbol, que era lo común, todos jugamos al fútbol. En esa época hacíamos fútbol, lo primero en las calles, en los campitos, que había muchos campitos. Y el básquetbol era algo que había que descubrir. Bueno, allá fueron mis hermanos, porque eran grandes, fueron las divisionales que se llamaba juveniles. Uh-huh. Y yo iba a verlos, a los entrenamientos y después tiraba, antes le decían el tiro a la mosca, porque siempre los que íbamos chiquitos y no nos dejaban entrar a la cancha, tirabas de tanto en tanto un tiro a la punta. Era lo que te dejaban, porque no te dejaban entrar a la cancha. El tiro de la mosca. El tiro de la mosca. Entonces éramos los moscas. Pues había un grupo de chiquitos. Y como estos chiquitos que están ahora, ¿viste? Claro. Pues estos ya vienen cada uno con su pelota. En la época nuestra había una sola pelota en el club para entrenar. Una. Una pelota para las prácticas y una pelota para los partidos. Y otra que no se tocaba nada más que en los partidos. Entonces vos, esa pelota, tirar un tiro era como tirar con una bola de oro. Agarrar, poder tocarla entre todos los que habíamos. Bueno, pero estas anécdotas aparte, cómo venía desarrollándose el básquetbol. ¿Y cómo, más allá de ir a ver a sus hermanos,
¿Cómo se vincula usted con Estocolmo? ¿Cómo empieza a jugar en Estocolmo? Bueno, empiezo porque a raíz de eso alguien vio que invocaba yo, por natural, no sé, naturalmente, invocaba de la punta. Y en Estocolmo, jugando mis hermanos ya en primera, yo tenía 13 años, jugaba en menores, primer año que empezaba a jugar, porque me estaba controlando bien el doctor Mario Tornaría, que era cardiólogo y el abuelo de Mauro, ¿sí? Y que grandes aportes dieron a Estocolmo la familia Tornaría, ¿no? O sea, usted estaba controlado, el aparente problema cardíaco no era cuestión, no presentaba problemas. Exacto. Entonces, ahí con este médico que más o menos me indicaba, que no es forzar, que fue aprobando, y empezó a jugar menores. Empiezo a jugar menores con aquella época y hay un problema en el equipo superior con el entrenador. Uh-huh. Y uno de los jugadores que jugó en la reserva, que después resultó ser el director técnico del seleccionado que fue a Helsinki. Olguís Rodríguez jugaba de suplente en la reserva. No, no era un buen jugador, pero era un apasionado del básquetbol que sabía las técnicas que venían a través de libros, a través de viajes que él hacía, y tenía una biblioteca importante de eso. Entonces me dice a mí y a otro chico, Avaré Tavares se llamaba, si nos podíamos quedar fuera de hora para estar con el plantel superior, para empezar a tirar, a integrar. Entonces, bueno, empezamos a ir así y empezamos, en esa época existía algo que era muy importante, era que había reserva. Entonces vos podías jugar en la reserva o no, ibas a integrar el plantel, te tocaba jugar o no, pero un campeonato de reservas. Uh-huh. Que se jugaba con ganas de ganar, mucho, porque las reservas de los clubes eran importantísimas. Ahí se quedaban de repente dos o tres que no se desvestían para la reserva, se reservaba ya para el primero. Para el primero. Después de la reserva, de los 12 que había, de repente iban 8, 7, 6. Así que te matabas en la reserva para poder estar después quedarte, ¿no? Exacto. Entonces, eso que le hacía muy bien al básquetbol, porque le daba mucho rodaje, mucha cosa, dio como resultado que este muchacho me empieza a enseñar los fundamentos del básquetbol. Porque en general el básquetbol se jugaba por imitación. Y los fundamentos que en esa época, y en todos los deportes, es fundamental. Uh-huh. El básquetbol tiene muchos movimientos precisos para no cometer faltas de caminar o de hacer doble drible, o lo que fuera. El básquetbol se aprende. Se aprende. No, no, no. Si no te dedicas a que te enseñe a alguien, no jugás al básquet. El fútbol se copia, porque vas y jugás. No es que sea más fácil o que vos te puedas destacar. Puedes jugarlo. Al básquet, si no te lo aprendes un poco, sos un estorbo dentro de la cancha. Entonces, los fundamentos, que es importantísimo, cuanto antes se aprendan, ahora lo están haciendo. Estoy más o menos vinculado también a una escuelita que se llama Básquetbol Educativo, que agarra niños de 3 a 7 años y hacen una obra muy buena. Y me gusta la idea. Yo no estoy, digamos, activo en esa área. Pero porque me gusta más jugar. Está bien. Que enseñar. Pero te lo digo así picando. Que ahora, escúcheme, cuando Olgui Rodríguez toma su tiempo, ve cosas en usted y empieza a trasladarle conocimientos. Ahí viene lo de el tiro a una mano. Es verdad. ¿Cómo fue? Bueno, en esa misma etapa fue todo muy continuado, porque fíjate, yo tenía 13 años. Y él me dice, vos dejá de jugar en menores porque tenés más posibilidades de tomar vicios que de copiar virtudes. Ajá. Textual, ¿eh? A mí me gusta jugar en menores, era mi categoría. Claro. Y veía a los mayores, como, imagínate vos, con 13 años eran todos monstruos para mí. Gente, Costa, Macoco, Costa y Lara, estoy diciendo nombres así, que me tocó jugar contra ellos. Cacho García Otero, toda esa gente que los veía como monstruos, ¿no? Quique Baniño, el Sporting, que fue para mí el mejor equipo que vi en la época aquella,
Sporting fue fabuloso. Pero sin irme del tema y la pregunta que me hiciste, entre los viajes que hizo en un determinado momento me viene, mira, Ever, en Estados Unidos se está practicando este tiro. En general se tiraba a dos manos. Tirabas de pecho, tirabas de abajo. Sobre cabeza. Sobre cabeza. Pero era la forma de dominar bien la pelota, con las dos manos bien fijas, y así se hacía. Y acá no se sabía nada, porque fíjate, te estoy hablando del año 49, y el tiro a una mano se había empezado a tirar en Estados Unidos en el 46. Y antes, tal vez comentan que el origen fue cuando en las Filipinas estaban los marines, practicaban entre ellos y contra los filipinos. Los filipinos eran chicos y para tirar por sobre, los tiraban a una mano. Pero no porque no tenían forma de tirar otra forma, sino los tapaban siempre. Esa es otra hipótesis, pero, sí, pero qué interesante, y hay muy buen básquetbol en Filipinas, de hecho después fue rival de ustedes. Totalmente, ¿no? Ya hablaremos. Rivales fuertes. Exacto. Y bueno, un básquetbol, el deporte principal en Filipinas era el básquetbol, precisamente a raíz de eso que había dejado la guerra, ¿no? Y usted empieza a ensayar. Entonces el tiro acá viene Olguís y me dice, mira, este es el tiro. Y me lo muestra en un libro, con un tipo que estaba así, y escrito en inglés, y él me traducía. Hay que agarrar así, mover la muñeca, mirar acá, mirar allá, y tira. Y a esa edad me pareció normal, porque no estaba enviciado con otras cosas. Yo le agarré enseguida el tiro, el tiro a una mano. Y después venía el jump shot, que era el mismo tiro, pero saltando. Entonces eso fui evolucionando junto con el tiro. Y después en los campeonatos que se hacían sudamericanos, bueno, a los 16 años viene otro loco, pobre, yo le digo loco Olguiza, el primero. Segundo loco fue Pencho de Pena, que en el sudamericano del 53, acá en Montevideo, en el estadio se jugó, ahí en la cancha que estaba en la Olímpica. Debutamos con Oscar Moglia en el 53, yo tenía 16. Usted con 16. Campeón sudamericano con 16 años. Ahí está. Y después, según dicen, el único que repitió, después de haber tenido 16 años, de repente hay otro, ser campeón a los 17, 18, fue en Cúcuta. En 55. Volvimos a ser campeón. Cosa que a mí me cuentan, mirá que yo no llevo estadísticas, no llevo nada, pero me cuentan que esa parte me tocó ser yo el protagonista. Viste, te tocan, las cosas te tocan, claro. Para bien o para mal. Entonces, ya veníamos en la década del 50 con una cantidad de actividad basquetbolística y con una, no sé, una energía positiva en el deporte uruguayo. Que todo brillaba, brillaba el ciclismo, brillaba el boxeo, brillaba el remo, brillaba. Pero dése cuenta que ustedes hacen tabla rasa, ¿no? 53, 55, y no habían ido a Argentina. Porque las mejores posibilidades también. Totalmente. En Argentina pudo haber ido, tal vez fue una frustración del primer campeonato mundial que se hizo, que fue en Buenos Aires, en la época de Perón, que Uruguay tenía el equipo que le ganaba a Argentina. Uruguay era el mejor de América en básquetbol, en la década del 50, poner hasta el 58, yo qué sé, sí, más o menos. Y se le ganaba bien a Argentina. Por tal motivo, hubo que poner cierta estrategia para que Uruguay no concurriera. Claro. Estoy convencido. Y Uruguay no concurrió apoyando al Círculo de Periodistas Deportivos, que no le daban el lugar de privilegio que tenían que tener para transmitir y, bueno, no fue, rompieron las relaciones, lo bueno fue salir campeón argentino, campeón mundial, punto. Pero después seguíamos jugando, los sudamericanos y todo, y le ganábamos nosotros. Permanentemente. Ahí me contó alguien alguna vez una anécdota muy, muy curiosa. Pretendo enfocarme en el tema del amateurismo de la época, del momento, ¿no? Con una afeitadora eléctrica. Ah, te contaron esa. Bueno, pues eso salió como ¿qué pasó? En Cúcuta fue eso. Yo veraneaba en Floresta y allí había un señor Mancini que le hacían el diario de la noche. Era el encargado de la propaganda de Philips.
Entonces era amigo del entrenador nuestro, López Reboledo, claro, que era también periodista en el Diario de la Noche y era corresponsal. Entonces dice, bueno, vamos a dar esta máquina afeitadora para que el plantel lo pruebe y de paso hace propaganda. Que ¿afeitadora eléctrica que en ese una, momento? Una, no existía. Claro. Entonces apareció una cosa, una bola que te afeitabas sin jabón, sin gilet, sin nada. Y la usaba todo el plantel. Entonces, ¿cuál era la condición? Cuando se terminaba el campeonato, me la dieron a mí, por la amistad, claro, nada más. Bueno, así fue. Llego a casa y estaban mis hermanos, mi padre, y yo con la magia. Imagínense que todo el mundo se afeitaba con la gilet suelta que se metía en la máquina, no venía en la Vic. Era toda una estrategia para afeitar. Me imagino. Entonces estábamos allí y yo afeitaba. ¿Y qué me afeitaba? Tendría 20 pelos yo, pero mis hermanos y mi padre le tomaban el gusto. Creo que a los dos días llaman por teléfono a casa. Me dice, con Ever, habla. Yo, sí, Ever. Dice, ¿usted tiene una máquina de afeitar? Sí, la tengo acá, en casa. Bueno, tiene que devolverla porque no puede recibir estímulos. ¿Quién lo llamó? De la Federación de Básquet. Lo tomaban como un estímulo. Un estímulo deportivo. Usted estaba rompiendo, entre comillas, el sentido amateur. El sentido amateur porque había recibido algo. ¿Le hicieron devolver la máquina de afeitar? Sí, sí. Que por supuesto no se la devolvieron a Philips, estoy seguro. Pero como anécdota te lo digo. Ahora, me imagino a sus hermanos cuando se llevaron la máquina. No, porque era normal. Digamos, por suerte, conocíamos a un Uruguay que el deporte que vos hacías, lo hacías porque te gustaba el deporte. Claro. Entonces, como te gustaba el deporte, lo hacías y no buscabas ningún tipo de ventaja. No la sabía. Y después, en el avanzar del tiempo, existía el profesionalismo marrón, que lo practicaban en la época nuestra. Mirá que los angelitos están allá, acá no. Exacto. Entonces, existían, y existían sanciones graves para quien se podía considerar que había recibido estímulos para pedir pase. Había una comisión que era la comisión que fallaba por convicción. No necesitaba tener pruebas. Podían actuar en cualquier momento. En convicción. Si estaban convencidos que vos, que eras un defensor de un equipo que has estado toda tu vida, el club te denunciaba que no había motivo para que te alejaras porque eras de ahí. Bueno, no sé el mecanismo que había la denuncia. Pero le caía el peso de la ley. Y la ley, ping, por convicción, no por prueba. Por y lo concreto todo esto que se quedó sin afeitadora. Mira, me quedé sin afeitadora. Y ya te digo, y me quedé también sin entrar en la parte amarilla del profesionalismo, pese a tener tentaciones que existían, porque también hay que contar que no éramos angelitos, ya te digo. Cada cuadro había o podía haber alguien que había recibido sus ventajas y que no se habían comprobado, no lo habían denunciado, o se aceptaba que así fuera. Bueno, después poco a poco evolucionó, se estuvo la asociación de jugadores, uh-huh, y se profesionalizó, cosa que me parece muy bien, ojo, mira que no estoy en contra. De acuerdo. Lo único que en la etapa que a mí me tocó jugar no existía, si hubiera existido, encantado de haberlo, sí, entiendo. Por supuesto. Ahora, ¿qué ventaja tiene el haberlo hecho porque te gustaba? Que ahora me sigue gustando y tengo 80 años y lo sigo practicando, porque no fue un trabajo, ¿entendés? Fue un gusto. Está muy bueno. Le pido una breve pausa y la seguimos con Raúl Evermera. Lo hemos hecho hablar bastante. No, o sea que lo que pasa es que tengo que largar y por ahí me enfoco, pues si no, de repente me quedo en alguna cosa que se me va y no quiero. No, quedar. Viene redondito. Viene redondo, bueno. Estamos en el hermoso gimnasio de la Unión de Veteranos que nos ha abierto las puertas. Abrimos la caja negra y nos acompaña esta leyenda del básquetbol uruguayo. La pausa y volvemos. Me imagino que a lo largo del tiempo recoger amistades con ese espíritu que usted mencionaba al final del bloque anterior y sobre todo respeto de quienes fueron
circunstanciales oponentes debe ser uno de sus principales tesoros, ¿no? Bueno, acá alguien que supo jugar contra usted en su momento, lo invito a escucharlo porque tiene ahí algunas palabras para contarle. Qué divino. Lo conocí de muy joven jugando al básquetbol. Él es un poquito mayor que yo y nos enfrentamos muchos años jugando yo en Peñarol y en el Estocolmo tan querido para él, que fue una figura fundamental, a tal punto que él, sus dos hermanos, Adesio Lombardo y el quinto era Tapiero, sacaron campeón federal. Pero se jugaba mucho al básquet en esa época, jugamos a veces de rivales en juegos liceales, en balnearios. Porque nos gustaba mucho y como era amateur, podíamos jugar libremente. Pero claro, él se destacó mucho en la generación. Fue un gran revolucionario en el estilo de juego. Un técnico que se llamaba Olguís Rodríguez, que fue técnico de la selección uruguaya en Helsinki en el 52, parece que fue el que más lo impulsó y le mostraba, ya un poco adelantado en aquella época, video de Estados Unidos. Y él aprendió a tirar a una mano, cuando la mayoría, sobre todo por ejemplo en los tiros libres, los tirábamos a dos manos, de abajo, a la antigua. Y él, una elegancia que puedo decir, porque seguimos jugando a los veteranos, la mantiene hoy en día a los 80 años. Correrá menos, saltará un poco menos, pero el estilo, la elegancia lo mantiene, ¿no? Muy buen jugador y muy buen amigo, además. Rival y amigo. Qué lindo tener el recuerdo toda de la vida. De propios y ajenos, ¿no? Son las cosas que quedan. Sí, quedan. Quedan. Y las vivo, por suerte. Las vivo y parece mágico, ¿no? Porque haber hecho tantos años deporte y no tener un mal recuerdo de ninguno, al contrario, es que es un camino mágico el deporte, si lo llevas bien. Uh-huh. Es un camino mágico y que te ayuda también a vivir, te ayuda a aprender cosas, buenas costumbres, a respetar. Yo soy muy partidario y lo inculco a mis nietos, que tengo 9. Uh-huh. Y por suerte hay 2 varones que andan rumbeando bien en el deporte. Uno juega en Los Teros, al rugby. Ah, mire qué bien. Y el otro está jugando en Trujillo, al básquetbol, uh-huh, que está empezando a practicar con el plantel superior ya, aunque tiene 17 años, 18, ha jugado en la juvenil. Por lo tanto, yo siempre fui de Estocolmo en el corazón. Y claro, ahora de por de barrio estoy de Trujillo. Claro. Hasta juego en Trujillo. Escúcheme, ¿cómo hacía su padre cuando jugaban los tres juntos? Bueno, pobre viejo. El viejo era un tipo muy nervioso. Hijo único, había quedado huérfano de muy chico. ¿Y lo iba a ver? De españoles que habían venido al país y se tuvo que revolver en una juventud muy dura para él. Y además, mira otras pequeñas cosas, ¿no?, que ya vienen en la charla familiar. Era tartamudo de chico. Ajá. Que era un tremendo carga en contra en aquella época, y siendo hijo único, lo que fuera. Y se sentía de repente, él lo contaba, ¿no?, se sentía como perseguido por su tartamudez en las escuelas. Claro. Y así iba cambiando de escuelas y de cosas. Bueno, después terminó superando la tartamudez, sin antes haberle tirado un tintero, que en esa época se usaba, tintaba, y a una maestra que lo había acosado porque era tartamudo. Esa es una anécdota de él. Además, jugó en la segunda división de Nacional Fútbol. Ah, mire. Él la contaba y es verdad, tengo una medalla de él que dice Ramón Mes, segunda división, Club Nacional, la tengo en casa, del año, no sé, 30 y pico. Don Raúl, le propongo enfocarnos un poco en la aventura de Melbourne, ¿no? En aquel 1956. Uruguay 4 años antes, medalla de bronce, una renovación importante en el plantel, quedaban 4 nomás, ¿no? Es verdad. Quedó Costa, que fue el capitán. Uh-huh. Que dicho sea de paso, yo reivindico la importancia del capitán en el deporte
conjunto, que no es alguien que es capitán porque es más viejo, porque es más alto, porque es más bajo, porque es porque surge. Surge ahí del grupo y hay alguien que es el capitán, porque tiene condiciones diferentes al resto. Costa fue el capitán. Y anteriormente el gran capitán de Helsinki fue Lobera. Bueno. Costa García Otero. Costa García Otero, Sergio Mato, y el Fogata de Marco. Esos eran los cuatro que repetían, pero también, y esto explica de alguna manera el desarrollo deportivo que tuvieron, 10 de los 12 eran campeones sudamericanos. Sí. Que no es un detalle menor. Sí, es verdad. Es verdad eso que decís. Nos habíamos acostumbrado a ganar. Y como te dije al principio, la historia que yo viví es la que te cuento. Y por ahí, si la cuento mañana, va a ser la misma que cuento hoy. Así que, ¿usted va de juegos con 19, 20 más o menos? En la Olimpiada, 20. 20 años. 20 años. Este, Y era mágico el ambiente de la Olimpiada. Antes de llegar a Melbourne, porque hay un viaje que es complicadísimo, también hubo mucha resistencia acá, ¿no? Total. De parte de la Comisión de Educación Física y el Comité Olímpico. Totalmente, ¿no? Porque Uruguay había ya cumplido y logrado una hazaña en Helsinki, en Basque. Hacer otro viaje a Australia, que quedaba afuera del planeta, a los efectos de lo que era Australia, era gastar plata que no había para los deportes en esa época, sin sponsors, sin nada, era caro. Leí una crónica de la época y decía, qué necesidad de gastar dinero en 15 pasajes por una medalla. Era lo que es increíble. Sí, también es increíble, así. ¿No? Sí, por eso, porque había quien estaba de acuerdo en ir. Porque además no te garantiza a nadie que vas a tener una medalla. Ya se había conquistado la medalla. Que fuera un equipo que iba renovado, que bueno, era también hacer otra apuesta a la nada. Bueno, y fuimos. No me digas cómo, porque no era mi función saberlo. Pero ¿cómo fueron? Pero, a propósito, ¿cómo fue ese viaje? Ese viaje fue larguísimo porque existía... no existía el viaje que va de Chile a Australia rápidamente, por abajo, por las islas. En esa época no había ese vuelo y tuvimos que ir hasta Chicago con 1000 escalas entre medio, no te las cuento para no complicar, pero fueron 5 días de viaje y 78 horas efectivas de vuelo. Que yo las llevaba anotadas de tal la escala, tal otra, cuánto llevábamos, ¿no? Las llevaba anotadas para entretenerme. Entonces salimos de allá, de acá, con escalas que la que te puedo recordar, ponerle fue Santiago, Lima, Caracas, Trinidad, Tobago, quedamos en Miami, después cambiamos de vuelo, fuimos a Chicago en la 3WA, ahí, después de Chicago quedamos una noche, nos fuimos a San Francisco, allá cambiamos para Qantas, y en Qantas nos fuimos haciendo escala en Honolulu, Cantón, Fiji, y llegamos a Sydney, y ahí cambiamos para otra línea interna de Sydney a Melbourne. Y durante esos 5 días, escaso descanso. No, el descanso era bueno porque descansábamos en el avión. Sí. A mí me encantan los aviones. Sí, pero dormir en un avión. Pero no dormíamos en una fuera. Cama. Es verdad. Y muy poco entrenamiento. En Estados Unidos va a ser una práctica, la hicimos, primera. Hicimos una práctica a raíz de que el entrenador López Rebola era vinculado a la Asociación Cristiana de Jóvenes. Entonces practicamos en Chicago y practicamos en San Francisco. Practicamos. Bueno, llegan, asumen el gran desafío de los Juegos. Llegamos a un lugar maravilloso que era la Villa Olímpica, y para mí es mágico, porque todo cerca era un barrio que después pasó a integrarse a Melbourne, un barrio con todas las comodidades, y después ahí a descubrir cómo era la Villa Olímpica en sí, porque estás cercado, no hay entrada salvo que venga alguien invitado. Claro. En aquella época, ojo, ahora será otra fórmula. Pero en aquella época los que estaban dentro de la villa eran atletas y algún visitante, nada más. Ahora vamos a entrar, después de la pausa,
decididamente en la competencia, en los partidos que tuvieron. Antes de la misma, bueno, lo invito a compartir otro mensaje de alguien que supo ser olímpico también, vinculado a su deporte, pero en otra función. Ahí anda el hombre que tocaba pito y que, y que le dice esto. Gran valor. Me remonto a 1954. En la cual era el hermano de dos meras más, que jugaban brillantemente en Estocolmo y que trajeron a ese equipo campeón federal. Primera vez que sería campeón federal, 1954. Como jugador, brillante. Como hombre en la cancha, extraordinario. Como integrante de la selección uruguaya, un sostén importante en cada una de sus presentaciones. ¿Qué más puedo decir? Ever Mera fue un gran jugador de básquetbol y es una gran persona hoy. El querido Julio. Con el querido Julio nos veíamos en Costas, en Floresta. Claro, en la Floresta. Cuando él era novio de su señora, iba a ver, a jugar. Tenemos una cancha que habíamos hecho en un campito, con piso de arena y tableros caseros, con un aro de eso, de hierro y tablas. Y jugábamos todo el día. Después se hacían partidos contra Costa Azul, contra Parque del Plata. Pero eran mágicos esos partidos, pero ya en canchas buenas, que tenían los clubes importantes de cada lugar. Ah, pero la primera cancha que me mencionó no es muy distinta, aquella de Tosca y... Ah, es verdad. Pero, querido Julio, es verdad. Sí, es una persona, además, un ícono del referato, importantísimo, con el cual discutíamos, entre paréntesis... El hombre joven sería bravo, ¿no? La función del juez. Yo le contaba que para mí, jugando, el mejor juez era que yo no me daba cuenta que estaba. Y él me decía que él, como juez, era parte del espectáculo y tenía que estar presente y sobresalir. Así que imagínate, Julio es el personaje actual. Claro. Él sobresale. Es él, lo lleva a él, es genuino, no copió ni cambió. Así y así era como juez. Les pido una pausa y la seguimos, abrimos la caja negra, estamos en el gimnasio de la Unión de Veteranos del Uruguay, este lugar que nos ha recibido para que Raúl Ever Mera abra la caja negra en esta jornada. Bueno, antes de ir, unos 4 meses creo, ¿no? Juegan contra la Unión Soviética. Bueno, puede ser lo que vos me decís en fechas, porque sos cronista y sabés más la fecha. Nosotros jugábamos nada más. Jugábamos contra la Unión Soviética. La Unión Soviética. Acá, que... en un partido de práctica, ojo, de ellos. Perfecto. Unión Soviética, Estados Unidos, los top del mundo. Sí, eran los top. Y usted la clava en la hora, ¿no? En la hora, es verdad. Son cosas que pasan en el básquetbol, de la cual el único triunfo que tuvimos contra... Hasta la hoy. Unión Soviética. Tuve la suerte esa de lograr el doble. Sobre la hora, sí, realmente. Si nos atacaban, por ahí nos ganaban. Ganan con ese doble. Sí, y fue importante porque ya metido en la competencia, te diría que Estados Unidos era imposible de ganar. De ganarle. Y a Rusia se le podía ganar. Ojo, no era fácil, pero era ya se le podía haber ganado en Helsinki. A ustedes los complica la derrota con Francia que los manda a jugar con Estados Unidos, ¿no? Con Estados Unidos. Y se jugaba todos los días. Claro. ¿Viste cómo es ahora? Lo ves, que de repente están jugando hoy, mañana juegan. Bueno, allá es lo mismo. Cuando viene la etapa de tu deporte, se liquida rápido. Ustedes debutan con Bulgaria, después vienen los asiáticos, ¿no? Le ganan a China, Corea. Hay un partido muy peculiar, hoy mencionamos a Filipinas, al que llegan empatados al límite de juego y ustedes retienen. ¿Por qué retienen buscando ir a la largue? Porque sabíamos, sin proponerlo, Uruguay acá tenía canchas abiertas nada más. Entonces el juego que hacía Uruguay, acá en Montevideo, era asegurar el gol. Dar los pases necesarios para que tuviera que tirar el que estaba mejor colocado. Entonces nos teníamos mucha confianza en jugar a largues,
porque los demás equipos estaban acostumbrados a jugar en gimnasios, que no le importaba tirar de lejos. Nosotros sabíamos que teníamos que la pelota que se tiraba había que embocarla. Una cuestión estratégica, mire usted, las limitaciones, sí, en las condiciones de funcionamiento le daban esa herramienta. Te daban esa herramienta, y la sabíamos. Entonces nosotros, el hecho de ir a un alargue, era como decir, arrancamos 5-0, el alargue. Pero no lo digo como jactancia, sino porque estábamos acostumbrados. Ahora, es más, ¿no? Ahí no existía la regla de los 30 segundos. Exacto, y a raíz de eso, lo que pasa con Francia, ¿no? Cuando van por la medalla. Exacto. Entonces vamos por la medalla que ya habíamos perdido con Francia y seguimos jugando ya con más confianza o salían las cosas mejor, yo ahora no me acuerdo bien, pero sé que le ganamos bien a Francia. ¿Y le escondieron la pelota? Al final sí, al final sí, al final le escondíamos, pero no escondíamos la pelota porque el score fuera bajo, ¿eh? Mirá que los scores eran de 70 puntos, sin triples. Eso te da la pauta de cómo se cuidaba el valor del tiro. Vos tenías que tener un porcentaje de tiro de cancha de un 60%. Para tirar, para animarte. Y practicabas así. Y en tiro libre tenías que tener más de un 80%. Pero eran cosas que se llevaban como herramientas muy válidas, que eran las que podíamos competir, porque nosotros físicamente no teníamos grandes desarrollados en el básquetbol. Una, porque en Uruguay escasean los altos. Uh-huh. Y otra, que eran prohibidos hasta poquito antes de esa época que yo te digo. Había una regla del 1.90. Del, ¿no? 1.90. Entonces, el muchacho que medía más de 1.90, o que jugaba, o que era niño, era un niño torpe, acomplejado, porque era más grande que los demás. Ahora es un codiciado. Exacto. Y en aquel momento no. Incluso había gente que llegaba al límite, medía 1.91, y para sacar la ficha médica caminaba a 10 kilómetros para que le bajara la distancia intervertebral y llegaban a 1.90. O lo llevaban con pantalones grandes y que doblara un poquito las rodillas. No, eso no te dejaba. Tenías que hacerlo bien. Qué increíble. Entonces, esa limitación de la altura. Bueno, por supuesto, no teníamos gente muy, muy alta. Los 1.90 y poco y eran brillantes. Menos mal que teníamos a Moglia, que jugaba. Bueno, a propósito, ¿no? Cuando ustedes van a jugar con Estados Unidos, López Reboreo... No lo pone. Lo que es el manejo estratégico de las situaciones, sí, y el conocimiento, sí, sí, de las posibilidades. Totalmente. Rota el plantel y a él no lo pone. No, para nada. Jugando contra los mejores. Sí, no lo pone. Sabía no que lo era pone. Un partido que no se podía ganar. Sí, y los demás... Los quienes tenían menos rodaje fueron los que jugaron más ese partido. Claro. Porque este partido contra Estados Unidos se jugó el 30 de noviembre, creo que fue. Y el 1 de diciembre se jugaba a la mañana. Por la medalla. Por la medalla. Entonces, la meta que se ponía el técnico y todos nosotros era la medalla. A la definición, claro. O sea que vos, cuando jugás a algo, a cualquier cosa, y querés ganarlo, tenés que marcar la meta y la estrategia. Bueno, la meta era aquella y la estrategia era esta que te cuento. Y jugando contra el Estados Unidos de Bill Russell, por ejemplo. De Bill Russell y de Jones, que fue un entrenador de los Celtics. Pero Bill Russell fue el más destacado porque hizo duelo con Chamberlain y era un tipo de 2 metros 14, delgado, muy atlético, que en ese momento había dado la prueba para saltar en alto y competir en la Olimpiada como salto en alto. Imagínate cuánto saltaba un tipo de 2 metros y pico pasar la varilla arriba de 2 metros. O sea, era un tipo que yo lo cuento y no me lo creen, pero yo lo vi, que se colgó del tablero en la parte de arriba. ¿En la parte alta? Sí. Así. ¿En los juegos? Ahí no, en el entrenamiento. Entrenamiento. En el juego entraba... En Estados Unidos, en general, en esa época, jugaban, ponerle 5 minutos cada uno, lo que se hace ahora. Claro, porque eran dos tan buenos que cambiaban. Y el goleador te hacía 10 tantos, 12, pero los 12 te hacían 10 tantos, 12. Claro, pero era goleo repartido. Ahora,
desde ahí capaz que se explica un poco, ¿no? Uruguay con otro goleador olímpico. Ahí el goleador es Moglia. Sí, sí, sí. Del torneo. Sí. Usted termina siendo el tercer goleador de Uruguay. Sí. En ese campeonato. Sí, sí, de acuerdo a mi juego, buena actividad. ¿Qué le parece? Metió 70 y pico de puntos. Es verdad. Sí, sí, sí. Tenía buen goleo para mi función, ¿no? Ahora, el tener un goleador y un capitán, que en el orden del goleo era así, el goleador Moglia, el capitán, segundo goleador. Y después vino usted. Yo, y después venía De Marco, y Mato. Usted con 20 años. Sí, pero mirá que Moglia no tenía muchos más. Sí, era un plantel de promedio, 21, 24 tendría. Años tenía el promedio. Pero Moglia lo que tenía era una... ¿Cómo te podía decir? Magia jugando. Un jugador de todas las épocas. Podía haber jugado en esta época sin ningún problema y hacer 90 tantos. En serio, ¿eh? No, te lo digo en serio, porque... Era un jugador que jugaba en todos los lugares de la cancha. Y el problema que tenías con él era que todo lo hacía bien. Entonces él la quería poco menos que sacar, llevarla, pasar, tirar de abajo, tirar de afuera. Era bravo. No, entonces los propios americanos lo tentaron en ese momento para llevarlo, ¿no? Sí, sí. A Lombardo también, ¿eh? El anterior. Lombardo, que fue compañero mío, el de Helsinki que lo tentamos, fue goleador también. Usted habla de las condiciones de Moglia. Pero Moglia fue diferente porque a él le nacía, tenía, ¿cómo te podría decir? Tenía improvisación de juego. Improvisación. Él no te repetía, no se repetía. Todas las noches tenía un invento que sorprendía. Hacía. Te sorprendía. Usted habla del juego de Moglia. Mire lo que dicen de su juego. A usted lo define como un estratega. Que tiene mucho que ver. Yo no me vi. Alguien que tiene mucho que ver con esta casa. Cuenta esto de usted. Con Raúl Ever, mira. Empezamos casi juntos. Yo tengo 80 y un poquito y este es 80 recién cumplido. Le llevo 6 meses. Como jugador te puedo decir que lo conocí desde que empezó. Después pasó un largo tiempo, porque antes era segunda de ascenso, tercera, primera, y jugamos. Tuvimos grandes recuerdos. Era un tipo, como te puedo decir, era un pintún en el básquet con él. Tenía un cuadro espectacular con Estocolmo cuando empezaron. Empezó muy jovencito, creo que empezó a los 18 años en primera. Y le tocó jugar con grandes jugadores como Adesio Lombardo, que fue goleador olímpico, ¿no? Y después tenía a dos guardaespaldas muy importantes, que no sé si vos te reís, pero sabés quiénes son, Ramón y Hugo Mera, los hermanos Mera, que hacían con Adesio Lombardo y con Tapié el cuadro de Estocolmo, que era muy familiar. Y después, con el transcurso del tiempo, bueno, seguimos viendo. En fin, cambian de divisionales, ¿no? Jugamos en segunda, en primera. Y bueno, y él era un jugador técnico, táctico. Jugaba no era el uno, ya no es el uno, era el defensa, ¿no? Y ahí jugaba y hacía jugar todo el equipo. Qué lindo que así lo vean, ¿eh? Qué lindo, en serio. Qué lindo. Sí. Es lindo, cómo nos halaga. Qué lindo debe haber sido estar en esa premiación, ¿no? Sí. Porque Estados Unidos, Unión Soviética y Uruguay, ustedes, recibiendo la medalla. Fue inolvidable. Siempre ganar es inolvidable. Perder también es inolvidable. Es parte del deporte, pero... Estar en una Olimpiada y tan lejos y sin comunicación, porque estábamos, fíjate, 12 horas exactas diferentes. Por lo tanto, nosotros estábamos jugando a una hora que acá estaban haciendo otra cosa, estaban durmiendo. Acá se tiraron por agencias y sonó la sirena del día, ¿no? Algo así pasó. Y la comunicación que teníamos era por radioaficionados. ¿Por radioaficionados? Que había alguien, que se llamaba Mir, creo uno de ellos, que... Tenían una actividad muy importante en aquella época, que se localizaban incluso problemas de accidentes y cosas a través de los radioaficionados, pero también en los viajes tenías la chance de a determinada hora ir a un radioaficionado en el país que estabas, te juntabas
y un ratito cada uno decía, estamos vivos, no sé, poquita cosa, porque la onda se iba y venía, no era que la tenía libre, no sé cuál es el mecanismo de las ondas y las horas, pero los radioaficionados bien sabían que con su equipo podían dar tal servicio y bueno, así se hacía. Qué bueno. No, bueno, muy bueno. Muy bueno. A raíz de los problemas que por los que anduvimos, transitamos en este repaso, la delegación se redujo en su integración, ¿no? ¿Quién presidía esa delegación? El contador José Pedro Damiani, que la presidía a su costo. Él no integraba, digamos, la delegación oficial de acá, iba sin nadie, pero él se pagaba su pasaje. Y era el delegado, y era importantísimo como delegado, mirá que iba a las reuniones que había de la FIBA, que había tenido Uruguay un problema anteriormente con un juez que se llamaba William Jones o cosas de esas, uh-huh. que habían tenido agresiones, había pasado algo medio raro. Y quien arregló todos los problemas fue Damiani. Porque se hizo, era muy entrador, muy deportista y muy comerciante, llamarle. Tenía habilidad y cintura. Logró que se respetara Uruguay y logró después, así cambiando las historias, de que se le respetara y se lograra hacer un mundial acá, ¿no? Usted volvió a ser olímpico. En Roma. Exactamente, 4 años más tarde, donde Uruguay terminó octavo en ese caso. Exactamente, pero casi que salimos quinto, perdimos sobre la hora con la España. Todavía se lamenta, mire. Me lamento porque fue una pena haber perdido un partido que lo teníamos ganado. Pero, ¿qué recuerda del regreso de Australia? El regreso de Australia fue... ¿Se le daba la dimensión a lo que habían conseguido? Sí, sí, todos los campeonatos que había... De cualquier deporte y cualquier deportista, el pueblo salía a la calle. Y salía a ver la bañadera que pasaba, a saludar, a demostrar cariño y agradecimiento, porque en definitiva vos te sentías parte del triunfo. No eras un ajeno, eras un integrado a ese grupo que iba porque lo veías todos los días, hablabas con ellos. Una de las cosas que tiene la idiosincrasia uruguaya, es que entre nosotros nadie nos creemos nada acá. Alguien te podrá decir, yo qué fenómeno, pero nosotros la fama es puro cuento, es verdad, no nos creemos nada. No lo digo, no, pues o yo lo repito, pero sabe. Mirá que es así, porque nos conocemos todos. Esto lo dijo Carlito Soto una vez que estábamos tomando un café con allá en el barrio Palermo con el Oscar después de una práctica. Entonces Carlito estaba ahí sentado y dice, pero mira vos, yo estoy sentado con vos, Oscar, y con el Eva. Allá en Buenos Aires es imposible que yo me pueda sentar con ustedes. Estaría lleno de gente acá en la puerta. Y dice, pero lo que pasa es que ustedes, a cualquier lado que van, si sos el... ¿Qué vas a hacer bueno si sos el sobrino de fulana que vive a la vuelta a casa y vas a Liceo Bauzá, por decirte cosas íntimas, ¿no? Que te pasaba eso. Acá te ponen a tierra enseguida. Que somos tremendos los uruguayos. Cuesta reconocerse, pero también tiene su lado positivo eso de... Ah, no, de te ponen a tierra, te ponen los pies a tierra, bien puestos, bien firmes. Totalmente. Acá si te vas. Te vas, te fuiste. Acá están siempre con el cable a tierra. Nos da mucho gusto verlo tan activo, ¿no? Acá, sí. En esta cancha, usted sigue viniendo, sigue jugando. No, me sigo viniendo. Y además te digo una cosa. Yo trato siempre de no quedarme centralizado en la actividad deportiva, nada más. Entonces, siempre ando con alguna inquietud, que algunas salen bien, algunas salen muy mal. Pero dentro de las últimas que he hecho este año pasado, en una escuela de capacitación gerencial, hice el curso de gerencia en Vasco. Mira qué bien. Este año que terminó en la escuela Millennium. Pero lo hice para mí, te das cuenta que voy a ir, es para estar actualizado en lo que es el deporte ahora,
cómo se maneja una institución, qué es lo que pasa, qué es la función del gerente deportivo. Bueno, me encantó haberlo hecho. Así que cuando precises un gerente deportivo. Ah, hable acá con algunos de tus muchachos que en eso los emprendimientos andan bien. No, pero te lo digo como broma porque totalmente hay una edad de actividad. ¿Sabe lo que es muy saludable eso? Mantener la autoexigencia. Exacto. Renovar los desafíos. Y tener, mira, yo creo que siempre hay que ponerse algún desafío, chico, grande, regular. El deporte lo que te ayuda es que te hace circular la sangre y de alguna forma parece que todavía pensás y podés hacer algo y te acordás de cosas, cada vez menos de las actuales, más de las pasadas, pero igual es la vida. Y se vive con una familia divina que tengo, casado con mi primer amor, llamarle, llevamos 56 años de casado y tenemos 3 hijos y estamos bien, no pretendemos más que seguir viviendo y tratar que la vida no nos quite cosas que queremos y que las cosas que nos quiten sean las lógicas, que no se ocurra ninguna que esté fuera de lugar. Pero dándole sentido a la vida, eso es lo más importante. Total, y sin apuro, ¿eh? Bien. Sin apuro. Bien, no es que todo el mundo está tan apurado. No, sin apuro y agradeciendo, ya te digo, y recomendando que se acerque la gente al deporte, al que sea, a caminar, que haga lo que pueda. Lo que pueda, pero que haga. Pero que haga, que no por eso, no, pero... Por eso se valora esta obra, esto es un tesorito que han conseguido ustedes. No, esto es también de unos locos que se pusieron con una mentalidad de decir, esto puede salir, y bueno, y fue colaborando uno, otro, y cuando querés acordar, con colaboración de la Intendencia también, pero con la obra y la mano de obra y el cuidado de los veteranos directamente, ¿no? Bueno, y por acá lo encontramos y lo seguiremos encontrando. Pero venga, no faltará oportunidad. Vengan a jugar, hagan un equipo. Ah, alguno se va a arrimar. Pensé, miren que acá no es cuestión de saber jugar, es saber vivir. Bien. Te agradezco mucho. Ha sido un muy buen momento. El gusto mío. Muchísimas gracias. Nos acompañó Raúl Ebarmera abriendo la Caja Negra. La semana próxima el reencuentro será, como siempre, aquí en TV Ciudad.